Según el gobernador Mauricio Aguilar, el objetivo de la reunión con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y los alcaldes del área era tomar acciones para reducir el pico de contagio, pero se descartó por ahora el aislamiento total. A pesar de la situación de crecimiento de la pandemia, queremos seguir reforzando todos los esfuerzos para que conjuntamente con todas las indicaciones y las orientaciones técnicas, médicas y científicas que nos daba el Ministerio de Salud, podamos reforzar todas estas medidas en materia de prevención, de cuidado y sobre todo también de tener capacidad de respuesta frente a la atención a los pacientes críticos y a los pacientes moderados. Según el ministro de Salud, las cifras del COVID en Santander son bajas y estables, pero no se debe descuidar la aplicación estricta de las medidas de autocuidado y protección. Lo que se ha resultado del puesto más unificado es la necesidad urgente de avanzar muy rápidamente en las acciones que incluyen el aumento en el aislamiento preventivo inmediato de la población con el fin de reducir la curva de contagio. Creemos que el objetivo central para la población del departamento, incluida la ciudad de Bucaramanga y todos los demás municipios, es un propósito común de cerrar y contener la velocidad del contagio en este momento en que la epidemia empieza a crecer. Seguiremos evaluando todas estas medidas para implementarlas durante las próximas semanas, determinar un tiempo corto o prudente para evaluar cómo sigue ese crecimiento, de acuerdo ya a todas las indicaciones que usted ha dado, señor ministro, para poder lograr que ese aislamiento preventivo y ese distanciamiento siga siendo más efectivo. El gobernador Aguilar señaló que se seguirán aplicando las medidas decretadas desde el pasado 1 de agosto, como el toque de queda que irá desde este sábado a las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del martes 18 de agosto. Aguilar Hurtado señaló que se seguirán aplicando las medidas decretadas desde el pasado 1 de agosto, como el toque de queda que irá desde este sábado a las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del martes 18 de agosto. El pico y cédula se mantendrá de 2 dígitos y las actividades deportivas continuarán de 5 hasta las 9 de la mañana. Este domingo y lunes festivo no se podrán realizar.